¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy una vez más a este su programa Testigos de Jesús. Hemos iniciado por primera vez en la historia del programa con una cortina musical gracias a nuestro invitado de hoy. Leonardo, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Gracias por aceptar el reto de venir a testificar de Jesús frente a las cámaras y vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo te cuentan? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, nací el 17 de septiembre del 83, del siglo pasado, ¿verdad? tengo 32 años, nací aquí en la ciudad capital y pues vengo de una familia católica unida y sobre todo pues que tengo una hermana mayor, tengo un hermano menor y yo soy el de en medio, el jamón del sándwich. El jamón del sándwich, ¿verdad? Dicen que es lo mejor. Y pues gracias, siempre recibí y mis papás lucharon por darme la mejor educación y sobre todo por inculcarme los valores y creo que en primer lugar el temor de Dios, ¿verdad? Para empezar en este tema, dentro de tu casa, los valores y cómo ellos te inculcaban, ¿se daba gracias por los alimentos en tu casa, se leía la Biblia a diario, eran de misa los domingos, o cómo funcionó la dinámica de formación del niño Leonardo? Claro, bueno, de hecho, donde nosotros vivimos, que es en Piedra Parada, Cristo Rey, te estoy hablando que hace muchos años, hace que unos 25 años todavía que yo recuerde, pues no había mucha actividad dentro de la iglesia. O sea, te digo, había misa el día viernes una semana y la siguiente semana era la misa el día domingo en la tarde, la siguiente semana había misa. Entonces no había mucha actividad, netamente, por decirte, vamos a ir a una comunidad, vamos a ir a un grupo de jóvenes, grupo de niños, no existía nada de eso todavía. Entonces, pues nos considerábamos el católico tradicional porque era lo único que había en ese momento. Semana Santa, obviamente, las actividades de Semana Santa, pues tenemos nosotros ya una tradición familiar que hacemos la alfombra ahí el día Viernes Santo enfrente de nuestra casa, ponemos el paso para que pase el Vía Crucis. Íbamos a los oficios de esa semana, ¿verdad? Y las fiestas de ahí, la festividad de Cristo Rey, las festividades de finales de año, pero de ahí no había un poco más, ¿verdad? Mis papás obviamente pues, tuvieron su encuentro, eran cursillistas y todo, pues iban a sus reuniones semanales, pero de allí nada más. Y pues la parte que yo conocía un poquito más de Dios era porque en el colegio nosotros nos inculcaban siempre un periodo que le llamaban el periodo de fe o de religión, ¿verdad? Entonces, que era ahí como íbamos un poquito más conociendo quién era Dios, cómo era Dios. Y ¿recordás un poco de esas enseñanzas de primaria donde te decían Jesús es, Dios es? Y sí, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, Dios y la creación, ¿verdad? Eso recuerdo muy bien. Ese era capítulo 1. Ese era el capítulo 1, ¿verdad? Entonces nos enseñaban quién era Dios, cómo nos había creado, por qué nos había creado, de allí quién era Jesús. Yo, de hecho, recuerdo yo que en mi primaria, no sé por qué, de verdad que un día, haciendo memoria, yo siempre en las actividades de grado y para la Semana Santa también siempre me ponían de Jesús, no sé ni por qué. Entonces siempre salía yo que tenía que representar a Jesús en los viacrucis, en los pasos que se hacían. Y también pues tuve una gran escuela que fue mi abuela, ¿verdad? Mi abuela era la que me iba a traer durante mi niñez al colegio y pues aprovechaba para ir a la iglesia, rezar un poco y enseñarme un poquito más de lo que era realmente nuestra religión o nuestra fe católica. Dentro de esos primeros años, ¿te recordás de alguna alabanza tradicional de niños de esa época? Uy, recordarme, me recuerdo de varias, por ejemplo, la de Yo te adoro, Cristo Rey de las Naciones. ¿Cómo es? Aproveche, por favor, vamos a ver cómo es eso de Yo te adoro, Cristo Rey de las Naciones. Así. Yo te adoro, Cristo Rey de las Naciones. Yo te adoro con amor y con fe viva.
No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. Y cuando estabas escuchando esto, llegaba a tu corazón, lo repetías por devoción o entendías todo el concepto de lo que esa letra lleva. Realmente en ese momento no, como que uno no tiene la conciencia como para decir, bueno, este canto significa para mí tal cosa. Bueno, yo lo escuchaba, yo lo cantaba en su momento, pero de una forma porque así me lo enseñaron, ¿verdad? Y de hecho este tipo de cantos que mi abuela le dice alabados, a mí me hacen retroceder muchos años a mi infancia. Recuerdo yo la iglesia que queda enfrente de mi casa, la recuerdo tan, la tengo tan presente y todo como era hace mucho tiempo. Y recuerdo también que mi abuela me llevaba ahí a los rezos, ¿verdad? En las tardes. Y no sé, o sea, es un recuerdo muy, muy grato para mí. Y esa es la semilla que los papás, los abuelos, a veces tíos, hermanos, van sembrando en los niños y que da frutos después del tiempo y hace que Jesús se quede en tu corazón a lo largo de toda la vida. En estos primeros años, en tu infancia, ¿eras un niño tranquilo, callado, molestón? ¿Llamaban a tus papás al colegio para felicitarlos, para regañarlos? ¿Cómo funcionaba? Bueno, de hecho hace unos días a mi esposa le contaba, ¿verdad? Que estuve haciendo mi catarsis espiritual. Pero dentro de todo, yo recuerdo que siempre fui, de hecho, en mis primeros años de colegio, sí, pues, fui un niño muy aplicado, muy, muy paciente, muy reservado en ese sentido, ¿verdad? Incluso mis papás dicen que los más tremendos, y no estoy echando los de cara, ¿verdad? Pero tal vez fue mi hermana y mi hermano, ¿verdad? Entonces mi hermana, por ser mujer, era un poquito más consentida, mi hermano, por ser el menor, ¿verdad? Un poquito más consentido y todo. Nunca fueron de aquellos tremendos. Obviamente hicieron sus travesuras como yo hice las mías, pero yo era un poquito como que de los más tranquilos, ¿verdad? Recordanos. Entonces, alguna de esas travesuras que has dicho, esta sí fue memorable y pobre mis papás, me mandé. Bueno, una travesura fue que, y de hecho la hice en el colegio, pero de verdad fue tan inocente porque yo recuerdo que habíamos ganado el primer lugar de voleibol en sexto grado y recuerdo que nos dieron el trofeo al equipo para llevarnos, que nos lleváramos a la casa el trofeo para que lo fuéramos a enseñar con nuestros papás y todo. Y yo me lo llevé, al día siguiente lo traje de regreso, pero resulta que en el colegio un amigo, vaya que era mi amigo, me empezó a molestar y toda la cuestión. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Espérame, me voy a amarrar el zapato. Y en lo que él se agachó para amarrar el zapato, entonces yo agarré el trofeo y se le puse en la cabeza. Y cuando él se levantó, entonces yo me fui con todo. Mi intención era solo pegarle. La sorpresa fue que de una vez yo quebré el trofeo en la cabeza de mi amigo. Mi amigo estaba bien asustado, lo llevaron a la enfermería. Y así como que, Dios mío, a mí me van a echar del colegio y todo. Pero, que de hecho no recuerdo si llamaron a mis papás, ¿verdad? O solo quedó ahí entre la novedad del colegio, no recuerdo muy bien. Pero la verdad, ese día fue de un susto para mí. Otra vez. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Se llamaba Iván. Iván. Iván, y donde esté, ojalá y no se acuerde de eso. Pero sí fue un gran susto para mí. Y después con mis hermanos, yo recuerdo que con mi hermana, una vez estando en la casa, pues se nos ocurrió con mis primos y todo hacer una casita, las típicas casitas que hace uno, solo que yo sí me lo agarré más en serio. Yo fui a traer madera, fui a traer láminas, eso parecía invasión más que un juego. Y resulta que mi hermana se pone a cocinar y todo, pero ya nos habían dicho, no vayan a jugar con fuego. Y no vayan a jugar con fuego. Y lo primero que hace mi hermana es encender fuego. Y resulta que entonces fue a traer un, qué sé yo, un traste, no sé. Y empezó a cocinar y se paró quemando.
Y entonces esa era la gran novedad, de ahí nos fueron a traer a todos del pelo y no sé qué, y nos dijeron, ya vieron, se los dije. Y total que así hicimos un montón de travesuras, ¿verdad? Que yo creo que así fue como crecimos. Traveseando. Traveseando. Dentro de la formación, me imagino, hiciste tu bautizo porque tus papás te llevaron a la pila bautismal. En el colegio hiciste tu primera comunión, la hiciste en la iglesia del barrio, ¿cómo fue tu sacramento? De hecho, mi ilusión era hacerla en el colegio. Y era tanta mi ilusión de hacerla porque yo creo que a uno le empieza a despertar esa sed. De hecho, yo recuerdo que con mis papás íbamos a misa a Monte San Francisco cuando no había misa ahí en el pueblo donde nosotros vivimos. Y una vez estando, bueno, de hecho, el fraile que a mí me bautizó, que fue Fray Atilio, ¿verdad? Ahí tengo la ¿Te foto. ¿Te recordás de quién te bautizó? Ajá, y resulta que a los años fuimos a misa ahí a Monte San Francisco y llegamos a misa y lo típico, a mis papás siempre hasta adelante, ¿verdad? Y uno así como que, ah, yo no quiero estar hasta adelante, pero de hecho a mí me gustaba ir adelante y me enamoré de esos lugares de adelante porque en la fila, en la primera fila, aquí a los lados se sentaban los novicios. Y ellos eran los que cantaban la misa. Y yo disfrutaba escuchar a ellos cantando la misa. Total que un día yo tendría tal vez como, qué sé yo, 6, 7 años tal vez. Cuando en eso Fray Atilio me llamó, él ofició la misa después. Y me dijo, vení. Y mis papás me dijeron, vaya, vaya, que lo está llamando. Y yo fui. Y me dio el cáliz y me dijo, hoy me vas a ayudar. Y yo así como que, bueno, entonces me dijo, ¿ya hiciste tu primera comunión? No, bueno, entonces me vas a ayudar. Me estuve ahí con él y todo, de ahí me recogió el cáliz. Y recuerdo muy bien que me dijo, mira, desde hoy quedas consagrado para Dios. Y para mí ese momento fue tan especial que hasta el día de hoy no se me olvida. De hecho, yo lo vi muchos años después, te estoy hablando que lo vi tal vez unos 20, 21 años después. Lo vi y también ahí en Monte San Francisco. Y yo le dije, usted tal vez no se recuerda de mí, pero yo sí me recuerdo de usted. Entonces, recuerdo que me preguntó, bueno, ¿y por qué? Entonces yo le conté, mire, usted me bautizó, tengo las fotos, conocí a mi familia de ahí de Puerta Parada, mire, mi familia es tal persona sí la conozco. Y luego, a los años, aquí en la capilla, usted me dijo tal y tal cosa, y no usted se recuerda, y me dice, no me va a decir que eres tú. Le digo, sí, soy yo, le digo, y se lo agradezco. Recuerdo que en ese momento, Fray Atilio se puso a llorar, y me dijo, mira, con lo que me estás contando, puedo decir de que mi llamado, mi vocación valió la pena. Y ese momento, para los dos, creo que fue muy especial, porque le dije, mire, Fray, realmente Dios a usted le utilizó y el día de hoy soy lo que soy gracias a usted por haber sido ese instrumento. Entonces podríamos decir que esta, digamos, llamado que te hizo Fray Atilio y te dijo vas a servir a Dios, se quedó grabado y se cumplió en tu vida. Para las personas que nos ven ahí en casa, contémosles un poco ¿cuál es ese servicio y cómo es que le dedicas ahora, en el paso del tiempo, tu vida completa al Señor? Bueno, respecto a ese llamado, yo creo que cuando a mí me lo dijeron, pues lo tomé así como que qué bonito, sentí bonito y me fui emocionado, pero ya cuando llegué a la casa se me olvidó. Y a los años se vuelve a recordar. Pero lo que yo hago hasta el día de hoy es gracias también a mi papá. Yo, de verdad, siempre voy a estar agradecido con mi papá, por mi papá, porque de hecho hasta el día de hoy no sé si él intentó ser músico o lo fue un poco, no sé, pero cuando yo nací, ya más o menos tenía yo como 4 años y medio, recuerdo yo 5 años, pues él un día me dijo, mire, no le gustaría aprender música o algo. Y pues como yo era totalmente un mundo desconocido para mí eso, pues yo le dije, bueno, pues probemos, va. Recuerdo yo que me llevó con el que era director de la marimba de la TGW en ese entonces, don David. Y
Pues ahí empecé yo mis primeros pasos de saber y el conocimiento de la música. Realmente a mí me gustó mucho, me apasionó tanto eso. Recuerdo que como no, yo no llegaba a la marimba, me pues, subía en un banco y él y este señor me enseñaba con yesos de colores y me decía, mira, pegas aquí primero, después pegas allá y así. Y total que así inicié en este mundo de la música que realmente es grandísimo. Y me gustó mucho. De hecho, yo, mi papá me iba a dejar ahí los sábados en la mañana y me iba a traer después de mediodía y yo de rayo no sentía el tiempo porque yo me iba en ese mundo. De allí, pues mi papá me compra mi primer teclado, uno pequeñísimo, y lo tengo ahí de recuerdo hasta el día de hoy. Y ahí empecé entonces a empezar a descubrir. Y te digo, yo creo que ni él, ni mi mamá, ni yo pensábamos de que eso a mí me fuera a marcar tanto. O que Dios estuviera utilizando esa parte para prepararme en lo que soy el día de hoy. En el colegio yo me metí a las clases de piano en las tardes, me metí a la clase de marimba en las tardes, toqué 13 años marimba, toqué piano todos esos 13 años también. Estuve en el coro de ahí del colegio, estuve en la banda del colegio, fui comandante de mi pelotón. Entonces, para mí realmente el mundo era la música. La música. ¿Verdad? ¿Nunca escuchaste la frase, mira, pensá bien porque de la música nunca vas a vivir? Lo escuché por todos lados, por todos lados. ¿Y qué ha pasado? Realmente fue una prueba y fue una prueba de fuego. Yo les digo una prueba que sí costó mucho y creo que empieza por la familia. Obviamente mis papás hasta el día de hoy quieren lo mejor para mí, lo mejor para mis hermanos y que estemos bien. Y más ahora que estoy casado, pues realmente dicen, bueno, ojalá que sus decisiones sean las correctas. Bendito el Señor, siempre me ha avalado en mis decisiones y me ha consentido hasta de cierto modo lo que he hecho. Y pues no fue nada fácil. Yo recuerdo que cuando yo ya estaba en más o menos en tercero básico, yo ya estaba en el grupo de jóvenes que ahí ya se iniciaron las pastorales allá en la parroquia, ya se iniciaron los movimientos allá, fue una revolución grande. Entonces yo emocionado me metí a la pastoral de juvenil, me metí a la pastoral litúrgica, a trabajar y todo. Pero resulta que mi papá, en el sector de allá donde vivimos, tenía una empresa de cable. Él incursionó ahí la señal de cable de televisión. Y entonces mis fines de semana era estar con él viendo instalaciones, viendo reparaciones, algunas viendo cobros, etc. Entonces para mí ya llegaba el día domingo en la tarde y para mí ya era desesperante porque yo lo que quería era ir con mi grupo de jóvenes, ir a molestar, ir a hacer cualquier cosa y si daba tiempo decía yo quiero ir a ver qué aprendemos de Dios, ¿verdad? Y así es, yo la verdad pues soy muy sincero con eso. Y es que ¿verdad? Te pasa como muchos en la juventud, que lo que queremos es más platicar, molestar, exacto, jugar, practicar algún deporte, distraerse, y no tanto estar... Claro, y empieza uno por esa época en que uno dice, bueno, ya las niñas no son tan feas, ¿verdad? Y entonces uno empieza a ir, bueno, y de hecho yo empezaba a ir no tanto porque el amor a Dios, sino que yo decía, bueno, vamos a ver qué... A ver, aquí no des nombres porque va a haber problema con tu esposa, pero... ¿Verdad? Entonces empieza todo eso, esa revolución, y... Pues mis papás, tengo a mis papás del otro lado, ¿verdad? Que me dicen, mire, qué bueno que estén las cosas de Dios, qué bueno que quiera seguir tocando, pero tiene otra responsabilidad, tiene otra obligación. Sus estudios, aspire a mejores cosas todavía y toda la cuestión, no se quede aquí. Y de hecho era buscar esa balanza. ¿De qué, ¿verdad?, te graduaste en el colegio? Bachiller en Ciencias y Letras. Y me costó. Te graduás de bachiller y querés ser de profesión músico y nunca pensaste de qué ibas a vivir. No, de hecho siempre mi ilusión fue durante mucho tiempo. Y yo lo compartí en el grupo de jóvenes y decía, voy a salir de bachiller, me voy a graduar del colegio y yo quiero estudiar arquitectura. Y mi sueño era arquitectura. Yo recuerdo que mis papás, por ejemplo, de pequeño me compraban mucho Lego.
y no sé hacer publicidad, pero a mí me fascinaba. Me fascinaba el ego. Yo hacía y hacía un montón de cosas. Me gustaba eso. Me compraban plasticina. Me gustaba hacer figuras de plasticina. En esta época, por ejemplo, yo agarraba mi Lego, lo armaba, hacía una especie de anda y con la plasticina hacía todos los muñequitos del Nazareno y la Virgen y toda la cuestión. Agarraba los muñecos de mi hermana, le daba vuelta a una mesa, hacía una procesión y con unos de mis primos hacíamos la procesión ahí en la casa. O sea, realmente... Yo decía, yo soy muy creativo, ya, tengo mucha imaginación, entonces yo quiero seguir arquitectura y voy a ser arquitecto y así me empeñé. Sin duda alguna, después pues Dios a uno lo va seduciendo de una manera muy especial, que uno ni se da cuenta cuando ya está metido. Y entonces los planes empiezan a cambiar y allí es donde empieza mi desierto. Que sí duraba un poco de años. ¿Cuánto tiempo estuviste, digamos, soltado de la mano de Jesús? Ufa. Bueno, te digo, comencé a perseverar en la pastoral de jóvenes y de ahí paso cierta prueba que realmente yo decía, estoy aquí, pero... no estoy, ¿verdad? Y escucho de ti, pero me cuesta creer. ¿Llegabas a marcar tarjeta? Porque había que marcar tarjeta. Pero realmente yo una conversión así neta no tenía. Conocía de Dios, me había inculcado Dios, como te decía al inicio, mi familia. Pero realmente ese convencimiento de Dios no había llegado. ¿Cuántos años tenías por ahí? Ah, tenía 16, más o menos, 17. No, tenía 14 años. 14 años. Y tenía 14 años. Y te digo que lo que te decía de Fray Atilio a un inicio, en ese momento ni pasaba por mi mente, ¿verdad? Pero Dios sabe el momento en que lo llega a tocar a uno. Y eso es lo que quiero compartir después, ya un poquito más despacio. Estamos llegando casi al final de este primer programa donde nos has compartido tu testimonio de vida. Te voy a pedir, por favor, que despidamos de la misma manera que iniciamos. Y que ahora pensés más o menos en esos 14 años. Ya dejaste las alabanzas de tu abuelita y me imagino que ya estás en las alabanzas del grupo de jóvenes. Sí. Y que nos recordés un poco de qué se trataban esas alabanzas de los 90 más o menos en el grupo de jóvenes. Bueno, hay una alabanza que es clásica para mí. De hecho, a mí me tocó mucho y esa la escuché en el colegio y me tocó. Y quiero compartirla con ustedes y... creo que ahí fue donde Dios empieza a tener mi llamado. Para todos ustedes que nos ven allá en casa, los esperamos la próxima semana en este su programa, Testigos de Jesús. Deseamos que la paz, el amor, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas y en sus corazones. Si el Señor lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. Soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.